En Libia se ha estado cometiendo un crimen internacional por parte de la OTAN, encabezada por los Estados Unidos y sus aliados europeos. Se ha llevado a cabo un cambio de régimen y se ha aplicado la doctrina de la guerra preventiva de Bush, mejorada por los actuales teóricos de la derecha de los Estados Unidos. Con el pretexto de proteger a los civiles, se sigue asesinando a personas inocentes. Se sabe ya para qué sirve la llamada responsabilidad de proteger. Se sabe para qué sirve la frase de las resoluciones espurias del Consejo de Seguridad que facultan a los Estados a usar todos los medios a su alcance para proteger civiles inocentes. Se ha violado y abusado de los procedimientos de las Naciones Unidas, que ha sido convertida en cómplice de esta intervención militar, de esta guerra de conquista y saqueo.